Hace algunos días, el Banco de México pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ayuda para no regirse por la ley de remuneraciones que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que dicta que nadie puede ganar más que él, pero esta vez se salieron con la suya al ser aprobada la petición. El encargado de decidir fue el ministro Alberto Pérez Dayán, quien concedió la suspensión para que la ley de remuneraciones no se aplique a trabajadores de Banxico. Como los trabajadores de Banxico son especializados, solicitaron la suspensión de la ley y al tratarse como un organismo autónomo, puede ganar más de 108 mil pesos más el 50% como está establecido en el artículo 127. Banxico dijo que acatará, en todo momento, las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales competentes. Por su parte, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, no solicitó la suspensión de la ley y en su demanda sostuvo que la iniciativa produce incertidumbre sobre cómo deben regularse las remuneraciones de los servidores públicos. La controversia constitucional del Banco de México y la COFECE se suman a las de la CNDH y las interpuestas por legisladores. Altos funcionarios huyeron para evitar recorte de sueldos. Diversos funcionarios del Banco de México huyeron para evitar recorte de sueldos, por ejemplo, el secretario de la Junta de Gobierno, el director general de Estabilidad Financiera y otros más. Agustín Carsten se fue el 30 de noviembre de 2017 de Banxico con un empleo y nueva vida en Suiza. No fue el caso de Fernando Luis Corbera Caraza y Pascual Ramón O'Doherty Madrazo, dos figuras clave en la institución quienes un año después optaron por pedir su jubilación antes que ver reducidos sus ingresos por la ley de remuneraciones de Andrés Manuel López Obrador. Corbera Caraza ganaba un sueldo de 137.655 pesos como secretario de la Junta de Gobierno del Banxico. Además había trabajado en el área de operaciones bancarias, mercado de valores, intermediarios financieros, disposiciones de banca central y sistema financiero. O'Doherty Madrazo percibía un salario de 141.777 pesos y tenía a su cargo la Dirección General Estabilidad Financiera, un área fundamental en una economía como la mexicana. Al pedido de retiro antes del 1 de diciembre de 2018 se sumaron otros mandos como Raúl Joel Orozco López, director de Intermediarios Financieros de Fomento, Juan Pablo Graf Noriega, responsable de la Dirección de Estabilidad Financiera, Alfonso Humberto Guerra de Luna, encargado de la Dirección de Asuntos Internacionales y Humberto Enrique Ruiz Torres, director jurídico del Banxico, según una lista publicada por El Sol de México. Con información de El Sol de México, El Heraldo de México y El Universal Foto, especial Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.